voy. ¿El fin de semana te vas? Sí. Ah, vale, vale. ¿A Valencia? No. No. A Sevilla. A ver, te estoy haciendo así. No. Te estoy haciendo ole, ole, ole. Yo canto mal, pero tú bailas. Vale. ¿Qué? ¿A dónde? ¡Asturias! ¿O qué? ¡Cojones! ¡Asturias! Ah, vale, 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 vale. No sé, pero no bailan así. Joder, yo no sé cómo bailan, no sé qué. A mí, pues es más gallego, ¿no? La riancera, no sé, no sé qué. La verdad que bailo fatal. Mis perdones, Asturias. ¿Y qué quieres? ¿Y qué quieres? Pues me voy a poner de cachopo hasta arribita. ¿Quieres ir entrenada? Me gusta. ¿Quieres ir entrenada? Me gusta. Enseñamos, me gusta, aquí al pueblo a hacer un cachopo. Me gusta el plan. Vale, vamos a hacer un cachopo con una salsa de mostaza y unas verduras un poco thais, ¿vale? Le vamos a añadir un poco de lima, un poco de cítrico, ¿vale? Y un poco de salsa de soja. Vale. Vale, un poco doméstico, ¿eh? No cachopo de restaurante así. De bandeja, ¿eh? De plata. Eso plateada, es. De aluminio. Cachopo de unidad. Bueno, como mucho de pa' dos. ¿Te parece? Pues me parece fenomenal. Venga. ¿Y qué vas a contarnos así de nuevas? Una salsa de mostaza maravillosa. Ay, qué rico, me encanta. Sí. Pues mira, yo voy además a hablar... Además lo dijiste el otro día. Sí, que las cosas mucho. Como están... Es que estamos pensando en ti todo el día. Sí. Es una maravilla. ¿Yo sabes de lo que voy a hablar? ¿De qué? De algo que la gente pregunta mucho por la calle. ¿El qué? Hay dos bandos en la vida. ¿Dónde está el bulevar? ¿Qué pregunta? A ver si es buena inversión, pues eso, invertir el dinero en una air fryer, en una freidora de aire, sin aceite. ¿Qué es mejor, freidora o microondas? ¿Qué me da uno que no me da el otro que no sé qué? Luego lo vamos a ver. Es que no tiene nada que ver. Claro. Vale, ¿ponemos en marcha? Me parece fenomenal. Salsa de mostaza. Vamos a pochar un poco de cebolleta con mantequilla. ¿Vale? Uh-huh. Le vamos a añadir un poquito de harina, desglasamos con vino blanco y agua. Cuando tengamos esa salsita hecha, lo que vamos a sacar es del fuego y cuando esté templado, añadimos una yema y la mostaza en frío. ¿Vale? Siempre en frío. Por otro lado, cachopo, sabemos, jamón serrano, queso, harina, huevo, pan rallado. ¿Vale? No fuego muy fuerte, si no, no se nos va a hacer el interior. Va a quedar crudo, o sea, tiene que ir dorándose poco a poco con el chivatito del ajito. ¿Vale? Y la salsa, o sea, y las verduras, juliana, menos el pimiento del padrón, ¿vale? Luego le rallaremos un poco de ralladura de lima, zumo de lima y soja, ¿vale? Vamos a poner a pochar la cebolleta. Pues qué especial, ¿no? Eso es. Pues hoy estoy un poco así, porque es le viernes. Conté. No, a ver, tengo muchísimas ganas. Estás muy ganas guapa, Estás muy guapa. ¿De lo qué oriental te va mucho a ti, ¿Te parece oriental? Me han dicho, a ver, que parece de los 60. Otra persona me ha dicho que parece una camisa de los 80. Estás guapa, sí. Pues mira, esto es, ya sabes que indumentaria se le ocurra un montón. De que patinan. Eso es. El estilismo de coro y el vestimenta de indumentaria. Que te iba a decir una cosa, que estoy un poco preocupada porque le he dicho a Iñaki, le conté antes de ayer que me iba a ir a Asturias este fin de semana. Sí. Y veo que está en un horrio el tío. Que este ha sido capaz de irse a Asturias, yo no sé en qué anda. Vamos a ver un poco. En bici de spinning, le habrá puesto ruedas. Arratsaldeon, compis. El tiempo aguanta, por lo menos en Gasteiz. ¿Qué tal allí en Donosti? ¿Cómo está haciendo? Horreo, asturiano. Hoy nos va a quedar un programa de lo más asturiano. Por supuesto que vamos a coger cachopo. Vamos a visitar el centro asturiano de Gasteiz. Os vamos a contar junto con María cómo se hacen los mejores cachopos del mundo. Yo pensé que sabía de Asturias, qué espectáculo. Y luego, como el tamaño siempre importa, voy a estar por las calles de Vitoria preguntándoos cuál debería de ser el tamaño bueno para un cachopo. Así que id dándole vueltas al coco y enseguida nos metemos en harina. Hoy tenemos doble ración de Iñaki, que a mí estas cosas me encantan. Maravilla. Oye, que ¿por qué los? O sea, ¿por qué estaban levantados? ¿Para que no entraran los animales en casa? No, ¿sabes hasta, si era por no eso? No, tanta pregunta. No, hasta tanta pregunta. Luego seguro que nos lo cuenta todo Iñaki bien. Vale. Escucha. Yo tenía entendido que era para eso, porque por lo visto la rata, los ratones y todo esto no podían escalar tanto, pero no sé si será verdad o será leyenda. Si la rata sube en la pared, ¿no? Eso digo yo. Pues bueno, escucha, lo mando a Iñaki. Vamos a pochar la cebollita, la vamos a pochar, no la vamos a freír a tope, ¿vale? Con mantequilla, ya sabemos que el punto de mantequilla nos da un sabor súper meloso, pero las temperaturas con la mantequilla tienen que ser súper controladas porque se nos quema, ¿vale? Pues mira, hablando de un poco de temperaturas y de maneras de freír y todo eso, una de las cosas que se pregunta mucha gente en estos momentos, ahora que está tan de moda, es el tema de invertir en una freidora de aceite. Como le ocurre
a un telespectador que nos ha mandado, Pache Guernica, que nos ha mandado esta pregunta. Gaby Ander, en los últimos meses se ha puesto de moda la freidora de aire. Todo el mundo dice que es más sano, que se come con menos aceite, en fin. El caso es que me he planteado comprarme una porque están más baratas. Pero hace poco leí que el microondas también puede tener un uso similar. Así que os pregunto, ¿qué es más recomendable si quiero alimentarme de una manera sana, baja en grasas? ¿La freidora de aire o el microondas? Gracias, chavalada. Pachi de Guernica. Bueno, o sea, es que no tienen ¿qué, nada... ¿Cómo funciona? O sea, ¿cuál es el método culinario que nos encontramos? O sea, uno calienta por ondas, ¿vale? Pero nunca vas a conseguir... El microondas calienta por ondas y nunca vas a conseguir dejar algo crujiente. ¿Vale? No tuesta. No tuesta. Calienta, puede llegar a cocer. Algunos con grill, ¿no? También. Bueno, ya, pero ya no es un microondas. Es un microondas con grill. Y la freidora de aire en realidad es un horno de convección. Como los que cuando vas a una panadería tú ves que abren la puerta y suena el aire. Que tiene como una hélice y mueve todo el aire. Dora panes, dora lo que le metas. ¿Y qué es lo que se hace? Cuando tú metes algo, ¿tú qué tienes, freidora? ¿Qué es lo que haces? O embadurnas la pechuguita en aceite o a las alitas no, porque tienen bastante grasa. Pero al final es un mini horno de convección. Es aire. Y el otro son ondas. Las ondas cuecen y el aire, tú también. Si estás en Lanzarote y estás así, pues te quedas como una alita pollo. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿vale? El microondas tiene una potencia de calor mucho más rápida que el air fryer. El air fryer tarda en hacer las cosas. No nos pensemos que le damos al botón y se hace enseguida. Tarda. Pero yo creo que un poco depende de lo que quieras hacer. O sea, si quieres hacer cosas que queden crujientes, tipo, eso por es. Ejemplo, patatas fritas sin aceite... Alitas de pollo crujientes. Eso es. Yo que sé, cosas que te apetezca que queden un poco crujientes. Igual tú nunca sí que vas a poder hacer patatas fritas en el microondas. Eso es verdad. O sea, vas a poder cocer en microondas. No. Lo que no vas a poder hacer es... ¿Qué vas a poder hacer en el microondas? Poner en papel film la patata y sacar una patata cocida. Meter en papel film la verdura y hacer como una verdura escalivada. Pero el crujiente te lo va a dar el otro porque es como un horno. Está ¿no? muy de moda, ¿eh? Porque es como sí. muy fácil, muy limpio, tienes ahí la cubeta, es como fácil, algunos te vienen ya como con el programa hecho. Es cómodo, ¿eh? Lo de la freidora así de aire. A mí ya me gusta. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el microondas ha gozado de muy mala fama, ¿eh? A lo largo de los tiempos. Sí, sobre todo gente que luego se pone un teléfono aquí, ¿eh? El microondas es muy malo, pero tener el teléfono aquí, ¿eh? Es muy malo, ¿eh? Pues hay mucha gente que cree que las ondas enferman, ¿eh? Yo, y que la Tierra es plana también, ¿eh? También es verdad que hay gente que cree muchas cosas de muchos tipos. O sea, a mí me parece bien tener un air fryer, tener un microondas y tener todo lo que se pueda. Me parece bien. Sí, lo que pasa es que al final acabas con sobresaturación de cachivaches. Bueno, pues empiezas a comprarte un garaje. Lo que puedes hacer en la air fryer también lo puedes hacer en el horno, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, O sea, es que hay hornos que tienen ventilador al fondo. Tú tienes una posición que es arriba y abajo, la mítica. Tienes el gratinador y luego tienes un signo que como tiene un ventilador. Y eso es el air fryer. Ya. Eso es el air fryer. Lo que fryer. Pasa es que, claro, depende... Claro, la gente, ahora que hay mucha gente viviendo sola, que igual no cocina para muchos, encender un horno para hacer... Ya, no sé. No sé, aquí... Estás espalmando. Sí. Estoy poniendo más finita la carne, ¿vale? Hay unos filetes de tapa... Y ahora los voy a estirar un poquito. Bueno, ahí tengo la mantequilla, fíjate. Poquito a poco pochando con la cebolla. ¿Vale? Ahí. Qué bueno. ¿Cómo son, no? Pues no sé, yo, Pachi, la verdad que si le apetece comer más sano, no necesariamente necesitas una air fryer, yo creo. Puedes hacerlo de muchas maneras. Aquí has cocinado tú mucho a microondas... las vaporeras de microondas también funcionan súper bien. A mí, yo soy súper fan, por ejemplo, de las vaporeras de bambú y de las de microondas también. A mí me gustan mucho. Yo la verdad que no tengo todo ese tipo de cachivaches en casa. Yo soy de sartén y aceite y no estoy todo el día pensando en más aceite, menos aceite. Pienso en buen aceite y punto. Bueno, pero oye, es lo que también, pienso. También es que sí, importante. Que sí, pero no sé. Tú, por ejemplo, a nivel de aceites, ¿tú qué utilizas en casa? El Rey, 0,4. ¿Cómo haces la clasificación? Espera, te voy a enseñar una clasificación y me dices cómo haces, ¿vale? Por ejemplo, ¿tú qué utilizarías para freír? Girasol o 0,4, según. Tú date cuenta, te voy a explicar por qué. Tú
Vas a hacer una croqueta, ¿vale? Y si la haces con girasol vas a conseguir que la croqueta sepa lo que es, ¿vale? Porque el girasol no te va a dar sabor. Además, Gaby, vas a conseguir a la hora de comer la croqueta poder comerte más croquetas. Tú te comes más patatas hechas en aceite de girasol. No creo que nadie tenga que esforzarse en comer más croquetas, ¿eh? No, pero que el aceite de oliva sacia mucho más que el de nada girasol de picada, por el sabor sí. que da. O sea, tú utilizarías entonces, girasol. Girasol, sí. A ver, plancha, mira, pero yo voy a decir tres cosas. A ver. El que fríe pensando en cuántas veces puede usar ese aceite, a mí eso no me interesa. ¿Vale? Yo pienso que mis patatas sean las mejores del mundo. Además, sabes que yo las hago en dos veces. Que las pocho y luego las saco. A mí la que está pensando, o el que está pensando en ese aceite que quiere hacer merluza, mejillones, albóndigas y patatas... Me tampoco es ese, ¿sabes? Pero si fríes y 17, unas patatas, a mí me da una pena tirar ese aceite. Y 17 vasos hay en el armario. Oye, con papel. No, que tampoco, o sea, no es eso. Pero, vale. Jolín, a mí, por ejemplo, a mí me pasa que si frío unas patatas por una tortilla de patatas, sí, ese aceite me da un montón de pena tirarlo. Pues guárdalo para hacer patatas fritas. Pues pero eso. Pero escucha, ¿cuánto tiempo lo vas a guardar? Ay, no sé. Ah, porque ese aceite tiene agua, ¿eh? La patata te ha soltado agua. Bueno, en mi casa siempre ha habido una pizarra de pescado y otra de carne, de freír. Los tiempos han cambiado, Gabriel. Ya, no los sé. Tiempos han cambiado y pero menos la mal. Cosa, la cosa está chucha. Demos ¿eh? Importancia a comer unas buenas patatas, ya, a una buena merluza rebozada, no sé, y no el siguiente merluza rebozada usar un aceite. O sea, hay aceites de todas las calidades y de todos los precios. Bueno, pues pero me interesa. Cocinemos con fundamento. Me interesa saber cuál o utilizarías. O sea, que tiene pegado yo aquí. J.S.U. y venga. Es verdad. Que estamos, sí, que sí, pero estamos que espérate. Estamos gastando pasta en mil cosas, en un air fryer, en un no sé qué, no sé cuál, y luego no compramos buen aceite. Ya. Bueno, y sobre todo que no manipulamos va bien el aceite. Va a poner dos quesos ahora, me he enfadado. Sobre todo que no manipulamos bien el aceite, porque mucha gente lo tira por el desagüe, o lo tira por el váter, o hace cosas un poco así con el aceite, que hay puntos de reciclaje de aceite y estas cosas, que hay que tener un poco de cuidado. ¿Qué utilizarías para plancha tú? Para plancha, por ejemplo, nosotros en casa los sándwiches, por ejemplo, de jamón y queso, hacemos con girasol. Vale, pero... Porque tú vas no a quiero el sabor del aceitazo. Tú vas a hacer una pechuga de pollo a la plancha y ¿qué le pones? 0,4. Sí, ¿eh? Sí, yo 0,4. Oliva 0,4. 0,4. ¿Para la ensalada? Virgen, en crudo. Si esta tostada fuera cruda, también este, ¿eh? El verde. Vale. Y, por ejemplo, ¿tú en casa has utilizado... ¿Has utilizado alguna vez aceite de orujo de oliva? No. No tengo ni girasol en casa, ¿eh? Solo tengo 0,4. O sea, el de girasol para ti es equivalente un poco a lo que a donde utilizarías 0,4, utilizarías girasol. Yo uso todo 0,4. A ver, llegan Navidades y tengo que hacer la croquetada de la familia y subo girasol. Y te compras girasol. Una barreña de girasol. Vale. Yo tengo de 5 litros. Pues mira, técnicamente, o sea, aquí hay muchos... También te he traído el aceite de coco, que entiendo que no utilizas por lo que me has dicho. No. Mira, aquí hay muchos factores. Vamos a pensar en los diferentes tipos de aceite, ¿vale? Que tenemos aquí. Coco, oliva, orujo y girasol. Cuando hablamos de a nivel gastronómico, tú ya has dado tu opinión. O sea, a nivel gastronómico, ¿qué es lo interesante para que queden las mejores patatas? Si tengo que elegir entre todo uno... Si solo voy a comprar para casa un aceite, 0,4. Es como el comodín del público, para todos sirve. Vale. Vale. Pero quiero decir, utilizas el 0,4 o el de girasol en este caso, porque no da sabor a lo que estás friendo, ¿no? ¿Sabes dónde se utiliza esto mucho? En repostería. Porque no da sabor. Rosquilla, vale. Entonces, pero hay otras perspectivas de los aceites. Podemos clasificar el uso de los aceites entre más idóneo o menos idóneo, dependiendo de un concepto químico que es el punto de humo. Cuando sí. nosotros calentamos un aceite, los ácidos grasos que componen ese aceite, llega un momento que se descomponen, que se empiezan a alterar y que empiezan a producir compuestos pues no deseables, por ejemplo, como la acroleína. Cuando el aceite empieza a pues eso, a perder esa calidad, a descomponerse de alguna manera, empieza a humear. Y por eso se llama punto de humo. Entonces, cada aceite, cada grasa tiene un punto de humo diferente. Vale. También, dependiendo de cuántas veces se reutilice, el punto de humo se puede modificar. Entonces, en términos generales, los puntos de humo de el girasol, el aceite de coco, el oliva 0,4 o virgen extra, me da igual, y el aceite de oliva de orujo, tienen puntos de humo bastante similares. Estamos hablando de que hay una variación de 10 grados de temperatura, que en una fritura... O sea, nadie se da cuenta. O sea, quiero decir, para freír como freímos nosotros en casa, al contrario de lo que mucha gente piensa, podríamos incluso freír con aceite de oliva virgen extra.
por poder, por punto de humo, te estoy diciendo. Lo que pasa que es, vamos, no sé, es como matar moscas a cañonazos, aparte de que le da un sabor al medio súper potente. Demasiado, demasiado. Y aparte que es caro. Bueno, caro. Vale. Es más, tiene más precio, ¿no? Es mayor la inversión. Sí. Entonces, así, al hacer un poco como ni para ti ni para mí, yo, por ejemplo, recomendaría lo que dices tú, el 04 Girasol para cosas que no necesitemos sabor y que, bueno, que sea... que nos prevalezca el sabor del alimento, virgen extra para tomar en crudo. Uh-huh. A mí aquí los aceites que son como verdes fosforitos son mis favoritos, la verdad. El orujo lo podríamos utilizar, por ejemplo, para freír, claro que sí. Y el aceite de coco, que ahora se ha puesto muy de moda, hay que ver un poco, yo recomendaría ver cuál es el origen, porque muchas veces compramos aceites que igual han venido de la otra parte del planeta y hay que tener también eso en cuenta, no solo a nivel nutricional y a nivel culinario. Acabas de decir que a ti te gustan los aceites súper verdes, ¿no? Sí. El típico que te mandan de la cooperativa de Jaén, que conoce tu primo por uno de la oficina. A mí se me hacen muchas veces duros, ¿eh? Esos llegan a estar a veces hasta amargos, tío. Ay, me encanta. Sí, a mí se me hacen muy duros. Yo tenía un aceite que nos traía, me daba mi madre, que picaba. Muy duro. La tostada picaba y era buenísimo. A mí me encanta. Bueno, mira, Gaby, yo creo que he hecho dos cachopos, tamaño ideal para dos. ¿No? Uh-huh. Es lo que he hecho. Muy bien. Entonces, ahora empieza el proceso. Antes de que, si quieres, empieces el proceso, sí. Vamos a darnos una pequeña vuelta. Vale. Vale, nos vamos a ir, estábamos con Iñaki, a Gasteiz, que está en Gasteiz, no en Asturias, y nos vamos al Trasgu Fartón, que no sé si lo he dicho bien. O sea, el pequeño Asturias de Gasteiz, ¿no? Trasgu Fartón. Sí, ahí pone no Trasgu. No sé si lo he dicho bien, vamos a verlo. Trasgu, yo creo que de Tragu, ¿no? Sí, 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 lo habéis dicho bien, Trasgu Fartón en el centro asturiano de Gasteiz. Trasgu era un duende pequeñuco, así muy, muy de Asturias, y Fartón es que tiene hambre, así que me he venido yo, que soy el mejor ejemplo por duende y por hambriento, para este sitio. Quien más sabe de cachopos, ahí la tenéis, es María Sorión Agló primero. Hola. Arratsaldeón, 3 años premiada, y este año el mejor cachopo 2023. Que te puedas comer el mejor cachopo del mundo fuera de Asturias. No, con un horreo ahí. Eso es. ¿Qué lleva? Pues lleva unos ingredientes muy especiales que ahora os contaremos y hemos mezclado un poco pues la cultura asturiana con nuestra cultura alavesa para hacer este cachopo y hacernos el ganador. Pues yo ya estoy fartón. Vale, pues vamos que te voy a enseñar la mejor ternera asturiana que hay. Vamos. Vale, Iñaki, para nosotros lo más importante y fundamental es la carne. La carne tiene que ser grande, es decir, de una tapa que será de este tamaño. ¿Qué es nosotros, una tapa? Una tapa es la zona de la ternera de aquí. O sea, y tú lo más grande que puedes llegar a coger, o sea, es ese lado transversal. Los otros de arriba y los otros de abajo no nos sirven, ¿vale? Para que pues el filete salga pues como tiene que salir. Y hay que buscar filetes parejos para que luego meter el relleno y que cuadre perfectamente. Pero mira qué pedazo filete. Pero mira, pues he hecho la mitad, ¿eh? Ya, claro, si ya tenemos una ternera increíble, súper sabrosa y que se deshace en la boca, pues imagínate meterle nuestros ingredientes. La trufa de aquí, de nuestra tierra. Hecha crema. Eso es. Se tritura y te queda así. Un cremoso, o sea, eso huele y sabe. ¿Y un olor? Con, vamos, increíble. Luego jamón, el jamón ibérico, ibérico, de bellota. Y el queso idiazabal, buenísimo. Ahumado. Idiazabal, ahumado. Que tenga un buen sabor fuerte, que es al final lo que le da importancia a nuestros platos. Esto va por dentro, pero por fuera también es especial. Claro, le hemos hecho un rebozado especial, porque antes lo hacíamos únicamente de pan rallado, pero ahora le hemos añadido quicos y panko. Todo esto lo metemos en una picadora, lo picamos todo y nos queda un rebozado especial, buenísimo, porque el panko absorbe muy poquito aceite. Junto con los quicos le dan ese toque salado y no le tenemos que añadir sal al cachopo. Trufa dentro y un buen perfume por fuera, ¿no? Eso es. ¿Qué es esto? Sí. Cuéntales. Eso es un aroma de trufa. La trufa sí que es verdad que es bastante arriesgada, ¿eh? Porque hay gente que la adora. Le pega al metano. Y hay gente que no, ¿eh? Le recuerda a gasolina. Es como el cilantro y sabores así como muy... Le aromatizamos al plato después de ya preparado y cortado, le aromatizamos y ello le da pues un aroma que... ¡Ostras! Espectacular, eso es. Ahora. Bueno, impresionante la carne que tenemos aquí, impresionante el cachopo. Dinos, Ander. ¿Entre cuánto se come en el señor?
Pues, Ander, te cuento. Vino una persona y pidió 2 cachopos. Yo le dije que no se lo podía comer y él que sí. Bueno, pues con 1 cachopo y medio no puedo más. Digo, no te preocupes que te lo ponemos para llevar. Y así fue. La gente últimamente se lleva la mitad de lo que pide. Eso es, la gente pide, sí, sí, y quiero probar esto, y quiero probar lo otro, y al pa final, casa. Eso es. Lo bueno que tiene cualquier filete, en este caso empanado, perdón, cachopo, sí, es que al día siguiente igual de bueno. Eso es, sí, sí, lo metes al horno y se queda igual, además no pierde ese crujiente al tener el panko. Y esto te hace un triple P. ¿Sabes lo que es el PPP? No. Playa, piscina, pantano. Ah, sí. Esto te lo llevas al día siguiente. Cuidado. Esto es lo máximo, ¿eh? Hombre, bueno, hombre. Pues ya lo tenemos. Bueno, Ander, Gaby, a ver cuál sale mejor. ¿El vuestro o el nuestro? El nuestro ya está hecho. Voy, ¿eh? ¡Agur! Madre mía. Primero y segundo, ¿eh? Bueno, yo antes de meterme en la cachopada, lo que voy a seguir es con la salsa de mostaza, ¿vale? La mantequilla. Ya he confitado la cebolla y es una especie de rush, ¿eh? No es más. Así. ¿Vale? Le quitamos el sabor a la harina. Ahora lo desglasamos con vino blanco. Así. Ahí. Fíjate. Así. Un poquito menos. Ahí. Y nos vamos a añadirle el agua. Luego acordaros que vamos a añadirle una yema y la mostaza ya cuando esté templado, ¿vale? Así. Y ahí. Ahí. Ahí, que se grise bien. Así. Le vamos dando. Seguimos, venga. Mundo cachopo, pues me hacen falta los huevos. Importante. Vamos. Tac. Ahí. Al final, cachopos, San Jacobos y todas estas cosas, la chavalería come muy a gusto, ¿eh? A ver, yo creo que es algo que es infalible. O sea, ¿a quién no le puede gustar una carne empanada con queso, con jamón, no? Eso bueno, es. Sí, alguien que no coma carne, pero bueno, es un poco complicado. De hecho, hay mucho fan del cachopo, ¿eh? Tanto, tanto, tanto que... bueno, este era muy grande, pero es que incluso hay auténticos cachopones como este que te enseño, mira. A ver cuánto pesa. Mira qué barbaridad. 2 kilos 615 gramos. Que vamos a empezar a freírlo y de que el cual es más grande que la propia bandeja. Pues no cabe, entonces lo hacemos aquí, en una paellera. Voy a tener que hacer bife yo con esto. Aquí tenemos con 2 kilos 650 gramos y este del compañero que tiene 1 kilo menos. Madre, este tiene 1 kilo menos, que es lo normal más o menos, 1 kilo 650, y este 2 kilos 650 gramos. Alucina. Pues fíjate, yo estuve en Asturias y no me animé. Que yo creo que esto no sé si estarán en Asturias, me parecían más andaluces que otra cosa. ¿Lo has comido en Asturias, cachopo? Sí, hombre, ¿cómo sí? No. He bebido sidra asturiana. Yo eso también. He comido un montón de pimientos. Yo eso también. Asturias es una tierra maravillosa, ¿eh? Porque es que es como de... Parece que lo han puesto adrede. Porque es todo como espectacular, súper verde. La gente es súper maja. Yo creo que ya he contado... Los pueblitos son maravillosos. Que yo me fui hasta allí para comer en casa de Nacho Manzano. Que está en... ¿Cómo es donde sale... ¿Sabes? El descenso del Sella. No, tú fuiste al descenso del Sella. Sí, pero no me acuerdo. Riva de Sella. Ah, Riva de Sella, ¿no? Sí. Eso es. Pues está por ahí en los picos. Y yo creo que es una de las mejores comidas que me he pegado en mi vida. Y siempre que me dicen, ¿a cuál irías tú? Recomiendo ir hasta allí, tío. Es muy bueno. A mí una de las cosas que me gusta es que, o sea, la gente es muy maja, tío. La gente es como muy agradable. Yo me acuerdo que estuvimos, el día que fuimos a hacer el descenso del Sella, fuimos a comer a un bodegón asturiano, no me acuerdo cómo sí. Se llamaba, yo no podía seguir comiendo. O sea, nos mataron a comida. Bueno, acuérdate... O sea, no podíamos más. La difunta Begochu, que lo hacía en baldes. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Y mira que somos de aquí, ¿eh? Que estamos acostumbrados a buenas raciones, a venga, a comer y a comer y a beber y a comer y a comer. Pero no pudimos acabar. O sea, yo recuerdo cuando sacaron las bandejas de postres, que no me lo podía creer. Menudo menú. Vamos ahí. Aquí.
Por supuesto, ahí había cachopo entre los 15 platos que había, por ejemplo. Faves, ¿no? Sí, sí, no, de todo, Ander, nos dieron de todo. Qué maravilla. Y además todo el rato, pero en plan, ¿y no os lo vais a acabar? Y yo que no puedo, o sea, eso lo llevo fatal. No sé el decir que no. Dejar en el plato. Y no sé decir que no. Fíjate, ¿eh? Apretamos, ¿vale? Y yo pensando, igual estos son como los japoneses. Bien el pan. ¿Vale? Es que los japoneses, fíjate, es de mala educación acabártelo del plato, dicen. Haz una cosa, ¿me sacas un platito ahí de tu izquierda, el grande? Ahí. Así. Vamos a dar una vuelta. Ahí lo tienes. Mira, primero. Toma ya. Uno. Habiéndolo pesa, cortado, ¿eh?, por la mitad. Habiéndolo cortado por la mitad. Pesa, pesa. Venga, primero, vamos allá. Harina. Cogemos harina. Otra vez. Vale. Sí. Así. Ahí. Nos vamos al huevo. Ala. Venga, ya guardamos la harina. Por aquí. Maravilla. Sí. Y nos vamos al baño, al jacuzzi. Esto, aún y todo, para uno me parece muchísimo, ¿eh? No, no, yo creo que es para dos, para dos. Te voy a poner para llevar, para ti y para tu Michael. Ah, vale. Vale, ahí, damos vueltas. Damos vueltas. Aplanamos. Y ve, ahí. Bueno, las milanesas son parecidas, ¿no? Son las primas argentinas, ¿no? Las primas, ¿no? De un asturiano que iría allí. ¿No? Lo típico. Pero hay un montón de joder, movidas en carnes empanadas rellenas. No sé. Pues nada. Vamos a hacer una cosa. Todo. Vamos a limpiar un poquito esto. También podemos sacar ya esto a que se nos temple. Vale. Para añadir la yema. Y poner un poco de chucuntasuna y un aceite para freír. En este caso voy a poner de girasol. Muy bien. ¿Vale? Venga. Bueno, mira ya cómo está engordando, ¿vale? Y aquí solo está la cebolla y el vino blanco. Mostaza para adentro. Ahí. Y el huevo, o sea, la yema se la vamos a añadir a última hora porque todavía igual se nos cuajaría, ¿vale? ¿Y dejamos eso cómo aquí lo vas, o sea, dónde lo vas a poner? Esto va a ser como una salsita, una rayita, o podemos ponerlo en un bol o lo que ah, sea. Qué bueno, ¿no? ¿Vale? Ya me gusta. Vamos a coger y vamos a. Tenemos el aceite de girasol templando. Para freír los cachopos y vamos a meterle el chivato ahí y vamos a ir friéndolos. Mientras tanto, en el wok saltear la verdura cortada en juliana fina y luego le daremos un poquito de toque de soja, de lima, ¿vale? Por darle un cambio. Un poco así mix, ¿no? Cultural. Ahí, vamos a darle. Asturias Oriental. Eso es, eso es. Igual los están viendo desde Asturias y están flipando. Oye, igual que ha llegado la tarta de queso de la viña hasta no sé dónde, el cachopo seguro que hace años. Qué fuerte es lo de las guías de viaje y todas estas cosas que. Un comentario cualquiera. Sí, sí. El otro día nos dijeron que hay un local en San Sebastián que por lo visto Woody Allen ha dicho que tiene el mejor guacamole que ha probado en su vida. Ya. No, no, que eso es. Pero así. ¿Tú te imaginas ser alguien que con. O sea, que tengas el poder de poner de moda cosas? O sea, que digas algo y se ponga de moda o lleves a flote un negocio o al revés, o lo lleves a pique. Ya. Pero es que igual Woody Allen solo sabe hacer pelis, ¿sabes? O sea, te quiero decir que hay que valorar. Mira, o sea, ahí has estado fino, ¿eh? ¿No? Ahí has estado fino. ¿Qué pasa? ¿Que ahora coge y dice el premio Nobel de la astrofísica que es la tortilla de patata de la Jarana y ese sabe también de tortillas de patata? Ahí te he visto. Muy bien, muy bien. Tengo una frase para el recuerdo que te va a gustar a ti, que me lo dijeron hace poco. No aceptes críticas de alguien del que no aceptarías consejos. No me va a acordar, pero es buena. Pero es verdad. Es buena, sí. Pues eso, o sea, te digo. ¿Qué pasa? Que si yo voy a Nueva York y digo que un edificio es el mejor, ¿eh? Hombre, a ver, hay opiniones que valoras más. No es lo mismo que diga, yo qué sé. El rey de la croqueta. ¿Quién es el rey de la cocina mundial? Yo creo. Vivo. O uno de los reyes. Reinas. Ferran Adrià, ¿no? Vale, pues no es lo mismo que Ferran Adrià diga que en un sitio hacen el mejor guacamole del mundo
A que lo diga Woody Allen. Eso es. Lo que pasa que igual de... Bueno, no sé. Igual Fran Adrià no haría declaraciones de ese tipo, ¿no? Siempre eres más comedido con tu premio. A mí Woody... O sea, ¿tú quién crees que tiene más impacto? ¿Woody Allen diciendo que es el mejor guacamole que ha probado en su vida o Ferran Adrià diciendo que es la mejor película que ha visto en su vida? Pues imagínate. ¿Ah? ¿No? Zapatero a sus zapatos. ¿Pero quién crees que tendría más impacto? Yo creo que tiene más impacto Woody Allen. Sí. Porque yo creo que hay más gente que le conozca a Woody Allen que a Ferran Adrià igual. Mira que le conoce gente, ¿eh? Ferran Adrià estuvo desde... no sé si entre los tíos... 20 tíos más influyentes del mundo, ¿eh? Sí, sí, pero que no crees que hay más gente que le conoce... O sea, que es seguro. Más famoso a nivel sí, mundial sí. Woody Allen. Que sí, seguro, sí, sí, seguro. Yo creo no que por eso igual. No lo dudo. Vamos allá, cortando en julianas los pimientos, ¿vale? Así, amarillo... O sea, es lo que pienso muchas veces, que dentro del mundo del artisteo del famoseo hay gente que no se conoce, pero como son dos famosos, se saludarán, ¿no? ¿No te pasa a ti o qué? ¿A mí? ¿No saludas a gente de TV que nunca la has visto? Pero sabes que sale en la caja, ¿no? ¿No te pasa? No me suelo encontrar con gente yo. Pues yo cuando subo a ETV y tal, saludo. Me saludas, pero porque estás en ETV. Ah, vale. Yo me refiero a que yo qué sé, tú estás... Mira, a ti te pasó que tú fuiste a un hotel con tu mujer y encontraste a un futbolista famoso. Sí. Si tú hubieras sido del mismo rango de famoso, porque tú eres famoso baby. No, pero si fueras tendría famoso, que haber sido del gremio, ¿no? Del futbolista. Tú, yo, pero me da igual, se encuentran... Es que me da exactamente igual. Se encuentran... Cristiano Ronaldo, sí. Es que no Cristiano sé de Ronaldo y el de la lucha. Y McGregor. Y McGregor. Y se saludan. Sí, se saludan. Hombre, se mirarían de reojo. No, de reojo no. Se le dijo. Yo a McGregor no le miraría McGregor, de reojo. McGregor sabes que le dijo, ¿no? ¿A quién? A Cristiano. ¿A que se encontraron? Sí. ¿Y qué le dijo? Que iba a ganar más pasta que él. Y Cristiano le dijo, es un momento, no. O algo así le dijo. Y al poco, McGregor le pasó por la derecha. Al muy poco. Esas historias sabe pata. Sí, sí. Además hay una imagen que McGregor le dice, no, yo pronto ganaré más que tú. Y el otro, ah, sí, está. Pues mira. No sé, siempre lo he pensado. Yo creo que te saludas. O cuando vas a una primera entrega de premios y eres actor y actriz, pues no sé, es como que... ¿Me quieres decir algo? ¿Te has saludado a alguien? ¿A mí? Pero que yo... Tú eres famoso baby, yo soy... No nacido. Bueno, vamos allá. Ahí. Vamos a ir salteando. ¿Vale? Hasta que pierda un poco de cuerpo. Y le añadimos pimientos del padrón también. Ahí sí. Va. Ahí. Chicha, ¿eh? Chicha al wok. Que no gane lo que decimos siempre. Que no gane la salsa de los caracoles. Venga, ahí. Y ahí. Y ahora, si no nos fiamos mucho del chivato... Date cuenta que vamos a meter... A ver, yo creo que también es importante tener atemperadas las carnes, ¿vale? Si no, aquí date cuenta que le estamos metiendo al aceite una pastilla de carne fría, que lo va a enfriar. Mira, metemos y ya vemos que fríe. Vamos allá. Claro, claro. Ahí, ¿vale? Venga, pues mientras vas friendo los cachopos, nos vamos con Iñaki y la polémica del día. ¿Vale? Que es, ¿cuál es el tamaño del cachopo? Si el tamaño importa, vamos. ¿Cuánto dices? ¿Hasta dónde llega tu cachopo? A ver, yo entiendo que a nivel industrial... Yo creo que así. A nivel restaurante, que tienes material de industrial, ¿no?, para hacer, pero yo creo que esto es un modo cómodo para hacer en casa. Un poco más grande que este, yo diría. Vamos sí, a verlo. Vale. Cachopo, cachopo, cachopo mío, pedazo de carne que Dios me dio. Ande o no ande, caballo, cachopo grande. Lo preguntamos porque el tamaño es importante y después de haber comido ahí en el trasgo queremos saber cuál debería de ser para vosotras y vosotros un buen tamaño de cachopo. Palmo y medio igual. En plan así, bien hecho, está bien. Dos. Cachopo, dos. A mí me gustan pequeñitos con su ración de cada una individual, la verdad. Yo creo que puede haber alguien que te diga, ay, ¿qué es un cachopo? ¿El cachopo sabes lo que es? Sí. ¿Te gusta? No, porque soy vegetariana. Pues no sabes lo que te pierdes, ¿eh? ¿Ande o no ande? Cachopo grande. Ah. Aquí somos chicarronas del norte todas. ¿Ah, sí? Claro, bueno, claro, el tamaño importa.
tienes que salir del sitio rodando, de verdad, si no, no me parece como que sea merecedor. Yo no soy partidaria de esas raciones enormes. Creo que son, no son buenas para la salud. Hombre, yo creo que inevitablemente el cachopo lleva consigo que te vas a comer un pedazo de cachopo. O sea, te pides un cachopo y te sacan un cachopo pequeño y dices, esto no es un cachopo. Yo creo que el cachopo está montado para compartir. No hay cachopos de ración, viene a ser como del mundo de la chuleta, ¿no? Vas a una hamburguesería y todo es como XXL, al final tampoco creo que hace falta. Yo creo que es un complejo de inferioridad. ¿De los grandes creativos? Puede ser, puede ser. Han dicho, uf. Más marketing que otra cosa, porque tú ves una hamburguesa muy grande, pero eso luego tú no te lo acabas. ¿En casa todo grande? Todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo grande o todo bien? Todo bien. Todo bien. ¿De dónde sois? De Murcia. ¡Qué lejos queda de Asturias! Sí. Oye, ¿tenéis algún segundo contundente en Murcia? Tenemos el zarangollo. Se hace con calabacín, cebolla, huevo y hay quien le pone patata. En palmas de mano, que no es un pueblo de Murcia, ¿eh? ¿Cuál debería de ser el tamaño para ti perfecto de un cachopo? Para mí, la palma de la mano. La palma de la mano. Pues la conclusión que me reporta es que el tamaño siempre importa. Y en esta sinfonía gastronómica alegre Manon Tropo, siempre hay que salir diciendo qué cacho de cachopo. Yo creo que el concepto es un segundo a compartir, el cachopo. Bueno, yo creo que si comes cachopo ya sabes y esperas que te saquen un pedazo de cachopo. Cachopar. Lo que pasa es que hay veces que se pasan un poco. Tío, a mí el cachopo que me sacaron la última vez que estuve en Asturias desbordaba la bandeja. Mira, mira, mira qué pinta. Ahí me gusta así. A mí me gusta así. Ahí va, ahí. Salteamos. Salteamos que vaya perdiendo cuerpo. Y vamos con las limas, ¿vale? Una le vamos a echar el zumo y otra la vamos a rallar, pero siempre al final, ¿vale? La de la ralladura se la vamos a añadir ya, que todavía estoy aquí. Ubicándote. al piso de verano. ¿Eh? Fíjate ahí. Vamos allá. Voy a hacer los dos, ¿eh? Ya que me pongo. ¿Eh? Ahí. Ahí, vamos allá. Dejamos que vuelva a coger calor. Ya se ha salido el quesazo un poquito. Ahí hay uno. ¿Sí? Aquí, otro. Madre mía. Pesan, ¿eh? Como y eso que es pequeño, tú. Pero pesa, bueno, pesa, ¿eh? Sí, pesa. Sí. Antes sí, cuando sí. Lo has puesto en el plato lo he notado. Mira, ahí. Esto ya está bajando. No le he añadido sal. ¿Por qué? Porque lleva soja, ¿vale? Si lleva soja, nada. Y aquí también, ahora el zumito de limón. Así. Así. Hoy tenemos un protagonista indiscutible en el programa de hoy. Ayer fuiste tú, que fue tu cumple, y hoy es Iñaki Elorza, porque también tenemos un Iñaki News. Ya sabéis que Iñaki siempre que ve algo interesante en la redacción nos manda un video contándonoslo y queriendo saber nuestra opinión. Y lo que nos va a contar hoy ha sido algo que ha sido cuando fue la noticia de rabiosa actualidad. Mira. Yo sigo impactadísimo con la noticia de principios de verano. ¿Os acordáis de estos cuatro chavales después de 40 días rescatados en la selva? Tenían 14, 9, 4 y 1 años. La pregunta es clara, Gaby. ¿El cuerpo de un niño tiene mayor capacidad de adaptación a situaciones extremas? ¿Infravaloramos la resistencia de nuestros menores? Ahí lo dejo. ¿Qué comieron? Jolín, es que fue muy fuerte, ¿eh? Yo te digo una cosa, fue Gaby. Fue muy fuerte. Siempre que hay una noticia así de shock es que un niño ha estado en un pozo no sé cuánto tiempo en un agujero. O sea, yo creo que tiene una capacidad de aguante, ¿no? Increíble. Yo no lo sé. No lo sé porque no es mi campo de especialidad. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, ahora que estoy leyendo mucho sobre crianza y sobre, bueno, pues la primera infancia y todo eso, una de las cosas que se repite mucho y que te dicen todos los expertos que saben del tema es que la capacidad de supervivencia depende de nuestra capacidad de adaptación al medio. O sea, yo creo que el tema es que igual gastan también menos. ¿Eh? Igual gastan menos que nosotros. Necesitan, funcionan con menos. Pero no, esto pero son hombre, las yemas para no la salsa tienen, de... O sea, quiero decir que yo no sé qué es lo que será. En este caso, en el caso este que pasó lo de los niños de la selva,
yo creo que la hermana mayor tenía nociones de... No es la primera vez que les soltaban en la selva o estaban en la selva, en ese entorno. La hermana debía tener nociones también de supervivencia y cosas así. O sea, no es como si sueltan de repente a nuestros hijos ahí en la selva, ¿sabes? Ya. Pero quiero decir que yo creo que los niños ven las cosas un poco diferentes. Yo creo que son mucho más duros de lo que pensamos. Ven el mundo diferente, eso está claro. Yo a veces en el camping veo tortas en bici y digo, joder, yo hay... ¿Cuántas veces dices? Pues son como de goma, ¿que no? Tú todavía no estás en ese momento, pero joder. Bueno, fíjate, pero... bueno, esto ya parece ya color mostaza. Pues que veáis que el color a la mostaza se las da las yemas, ¿vale? Vamos allá. Tenemos la mostaza, las verduras, el cachopo y necesitamos un poco de limpieza para montar el plato. Muy ¿Te bien, viene bien? Perfecto. Venga, vamos allá, tenemos todos los ingredientes que nos hacen falta. Vamos a coger y vamos a poner las verduritas debajo. Ahí, por un lado. Sí, podemos buscar así los pimientos. Un poco semáforo, momento, ¿no? Momento semáforo. Sí, bueno. Son pimientos que están muy de moda ahora, ¿eh? Sí. Vale, esto por un lado. Este cachopo me lo llevo aquí. Saco el otro, lo escurro un poquito. ¿Eh? Buen tiempo, ¿no? Por Donosti. Un verano maravilloso. Ha sacado las plantas para. A ver, no sería tan verde Asturias, Euskadi, Cantabria y todo esto, todas estas tierras claro. Si no lloviera o lloviese, pues ahí estás. Está claro. Mira lo que hacemos ahora, ¿vale? Empezamos a poner así. ¡Guau, chaval! Así. Buena matraca, ¿eh? Es lo que hacen ellos un poco, ¿no? Poner más o menos así. Ahí. Todo el quesazo ahí. Y... ahí. ¡Aupa ahí! Fíjate. Y ahora lo que haríamos... Euskadi, un país por descubrir. Sería... a ver, que lo vea. Nada bien. ¿Qué? Pues maravilloso. ¿Ya no me tengo que ir a Asturias el fin de semana? ¿Te has ahorrado? ¿Sabes qué? Que era una broma, no me voy a Asturias, pero quería que me cocinaras cachopo. Pues mira que cachopo se va a meter el Michael hoy entre pecho y espalda. Maravilla Donostiarra. Me encanta. Todos los coches limpiándose, los jardines se están regando, pero Abocados aquí sigue, ¿eh? Y afortunadamente que si estáis en Euskadi y os pilla mal tiempo este verano, pues tenemos muchísimas más cosas que hacer que solo ir a la playa. ¿Eh? Museos, tenemos de pinchos, todo. Tenemos de naturaleza, todo, comer, dormir a gusto, pasear. La cosa es disfrutar y estar contento. Además que si te llueve y estás ahí con tu churri, pues te agarras un poquito así debajo del paraguas que no pasa nada, ¿eh? A ver si es verdad que llueva mucho entonces. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Esperamos que paséis un buen fin de semana de verano. Si os toca currar como a nosotros, pues os hacemos un poco de compañía el lunes. Y si no, que lo disfrutéis, que os lo habéis ganado. Descargas. Nos vemos el lunes. 8:15 en TV2. Amor.